¿Qué tal, amigos exploradores? En esta ocasión nos encontramos en el Central Park. No sé si es el parque más grande de la ciudad, pero sí es el más conocido de Nueva York, porque aquí se puede hacer un montón de actividades, pero prácticamente es imposible realizar en un solo día, sin más si no se dispone de mucho tiempo. Cuando somos nuevos en la ciudad siempre pensamos en un gran parque y siempre se nos viene a la cabeza Central Park porque lo hemos visto o escuchado en algunas películas. Por eso yo lo considero como el rey de los parques urbanos, porque nadie se lo quiere perder caminar entre sus laberintos. Esta pileta no es parte del proyecto original del parque, sino que es un diseño posterior realizado para la navegación de botes a escala y a control remoto. Este lugar recreativo es tanto para niños y adultos que vienen a jugar con estos modelos a escala de embarcaciones. En esta ocasión íbamos al castillo de Belvedere que se encuentra en el Central Park. Lastimosamente no pudimos acceder a ella porque está en plena construcción. Entonces decidí tomarme otro rumbo, venir a remar un poco y sentirme todo un Jack Sparrow, a ver qué tan difícil es. Amigos, en este lugar es muy recomendable venirse en pareja, con su novia, con su novio, con su amante, con su esposa, con la familia entera. El chiste es pasarse un día increíble. Como ya saben, yo soy un explorador solitario, al igual me estoy pasando magnífico. Este estanque es como una especie de valle por debajo del nivel de la calle, por ello los ruidos de la ciudad desaparecen y sorprende de tanta tranquilidad y paz, en medio de una de las ciudades más ruidosas del planeta. Amigos, así terminamos con este video. Espero en verdad se hayan divertido, les haya gustado. No olviden compartir, suscribir, comentar y darle like.